La natación paralímpica española se ha mantenido siempre entre las primeras potencias mundiales y ha sido el principal suministrador de títulos, victorias, podios y medallas en los Juegos y en todas las grandes competiciones internacionales. De modo que, si la olímpica sí que necesitaba urgentemente una reivindicación que ha logrado alcanzar este verano en los Campeonatos del Mundo de Barcelona o en la Copa del Mundo de Berlín, gracias a figuras emergentes como Mireia Belmonte o Melanie Costa, el equipo nacional de nadadores con discapacidad acudió a los Mundiales de Montreal sin esa presión, pero notablemente renovado y rejuvenecido. Por una parte, se han retirado grandes figuras como Xavi Torres o Enrique Floriano, otras como Enamed Enamed están descansando y reflexionando, y otras como Richard Oribe o Teresa Perales no pudieron viajar por enfermedad o lesión. Así que a la ciudad canadiense acudió un corto equipo de solo 18 nadadores, formado por una mezcla de poca veteranía y mucha juventud, y con la edad media más baja de las últimas décadas. Pensamos que después de los Juegos, que siempre baja mucho la cosa, íbamos a estar un poco más flojo del normal. Pero bueno, han salido las cosas muy bien y estas 27 medallas, creo recordar, en total que nos hemos traído, pues han sabido muy bien, la verdad. Y bien que respondieron los jóvenes deportistas llamados a capitanear el futuro de la selección española, asumiendo sin complejo su responsabilidad en Montreal. El nadador ciego canario Israel Oliver se llevó 4 medallas individuales, 2 oros, 1 plata y 1 bronce. Se proclamó campeón del mundo en una final de 400 metros libre en la que aventajó en más de 2 segundos al mejor de sus rivales y en 200 estilos, con récord de Europa incluido y superando al segundo clasificado en casi 5 segundos. En la final de 100 mariposa también pudo ganar, pero por apenas 29 centésimas de diferencia tuvo que conformarse con la plata. Y el bronce lo obtuvo en los 100 braza, demostrando que está al más alto nivel en todos los estilos de la natación. La verdad es que no sabía que podría llegar a controlar la cabeza como no me pasó en Londres y la verdad es que pude controlar la cabeza, fui muy bien entrenado a nivel físico y los resultados fueron como esperábamos, la verdad es que muy satisfactorios. La joven de 20 años con discapacidad física Sarai Gascón se llevó de Montreal una medalla de cada color. El oro lo conquistó en la prueba reina de la velocidad pura a los 50 libre, parando el crono en unos excelentes 29 segundos 72 centésimas y en una final en la que solo hubo 12 centésimas de diferencia entre las 3 primeras. La plata se la adjudicó con un registro de 1:10.58 en 100 metros mariposa, distancia en la que también logró la plata y el récord de Europa en Londres 2012. Y el bronce en la primera jornada y en 100 libre, en otra final ajustadísima, en la que las 3 primeras entraron en un margen de apenas medio segundo. El cuarto oro español estaba casi cantado. La nadadora canaria Michelle Alonso se ha especializado con éxito en la prueba de 100 braza hasta convertirse en la dominadora mundial. La joven de 19 años con discapacidad intelectual controló la prueba siempre en cabeza y ya puede presumir de la triple corona: campeona del mundo, campeona paralímpica y plusmarquista universal. Pues en Montreal me bien, en los 100 brazos conseguí la medalla de oro y estoy muy contenta por el resultado. El caso de Miguel Ángel Martínez Tajuelo es paradójico. Fue el miembro de la expedición nacional que más medallas obtuvo, 5 platas nada menos, 4 individuales y una más con el relevo de 4x50 estilos. Pero el jienense con discapacidad física estuvo tan cerca del oro en varias pruebas que casi se marchó frustrado. Mi rival ucraniano nada, su prueba la nada crawl y yo a espalda, entonces esa diferencia es más difícil de cogerla, pero bueno, la verdad es que volver a casa con 5 medallas de plata en un mundial, estoy muy contento de ello. Espléndido campeonato también el del valenciano con discapacidad física José Antonio Marí, con 2 platas y 1 bronce en diferentes distancias de su gran especialidad, el estilo libre, mejorando casi siempre sus tiempos de Londres y demostrando que no se ha relajado en este año posparalímpico. Otro valenciano con discapacidad física, Ricardo Ten, se llevó 2 platas, una en 100 braza y otra con el relevo, mientras que el abanderado de los veteranos del equipo nacional, Sebastián Rodríguez, consiguió la plata del relevo más 2 bronces en las distancias más cortas del estilo libre, 50 y 100 metros. En esta última mejorando incluso el tiempo que le dio el bronce en Londres, lo que reafirma a este vigués como una figura incombustible. La tarraconense con discapacidad visual Débora Font también repitió podio en 2 jornadas consecutivas con una plata en 400 metros libre, la misma distancia en la que fue tercera en los Juegos Paralímpicos de Londres, y un bronce en los 50. Y un palmarés similar firmó en Montreal otra catalana, Carla Casals, que fue segunda en 200 estilos y tercera en 100 mariposa. El barcelonés con discapacidad física Miguel Luque esperó hasta la última jornada para llevarse su plata en los 50 braza. Una plata también para la joven sevillana con discapacidad visual Marta Gómez, que después de haberse asomado al podio en los europeos de Berlín, en Montreal logró su primera medalla en unos mundiales, una plata en 400 libre.
y el madrileño Jaime Bailón también recolectó una plata, la del relevo. Además, otros dos españoles consiguieron una medalla de bronce, el valenciano David Lebec en 100 mariposa y la barcelonesa Julia Castelló en 100 espalda. No consiguieron subir al podio otros jóvenes nadadores que sí hicieron un buen mundial, la aragonesa María Delgado de 15 años y que procede del equipo de Promesa Saxa, la extremeña de 18 Isabel Jingua, el tarraconense Omar Font de 23 y el guipuzcoano Ander Romarate que solo cuenta 19. Todos ellos llegaron a las finales y se quedaron cerca de las medallas. Que hemos aprovechado el estado de forma de los juegos, lo hemos estirado un poquito más y hemos conseguido hacer un resultado bueno en general, muy bueno yo creo. No hace todavía un año de los Juegos Paralímpicos de Londres, donde 35 nadadores representaron a España con un brillante resultado de 22 medallas. En la anterior cita mundial disputada en Eindhoven en agosto de 2010, la delegación nacional estuvo formada por 38 deportistas que consiguieron 26 en la piscina. A causa del agotamiento por el final de un ciclo paralímpico, las retiradas y las lesiones, a los campeonatos del mundo de Montreal acudieron tan solo 18 españoles que se trajeron nada menos que 27, 4 oros, 14 platas y 9 bronces. Y los números cantan. No cabe duda de que la natación española de alto nivel para personas con discapacidad no solo aguanta el tirón de la progresiva profesionalización y el aumento de la competitividad en todo el mundo, sino que crece. Solo tal vez un motivo para la reflexión. El número total de metales, 27, sitúa a España en la quinta posición del medallero, pero la escasez de oros, solo 4, relega a nuestro país al 14º puesto. El resultado ha sido excelente después de las 27 medallas conseguidas y los resultados han sido muy buenos debido a que el nivel en el campeonato del mundo ha sido alto. La semana que viene nos ocuparemos del tenis en silla de ruedas al hilo de la disputa del torneo abierto de Rivas, pero aún nos queda un poco de tiempo para que sigan disfrutando de las medallas españolas en los campeonatos del mundo de natación.